Shalom, Rastafari, bienvenidos a todos. Habla Raz Alonso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Judá. La fecha para hoy es martes, junio 7, 2016, son las 2 con 4 minutos AM. Se nos pidió que si podríamos hacer una presentación en relación o respecto a la homosexualidad. Lo que pues en algunos casos se refiere como el ser gay. Ahora, eso de ser gay, no podríamos decir que es una forma apropiada de decirlo porque gay en inglés significa felicidad, ser feliz. Ahora, la distorsión de la palabra y significado causa confusión, es decir, matrimonio gay es ilegal, lo es. O sea, un matrimonio feliz es ilegal, pero pues ahora que cambian las cosas y el matrimonio gay se hace legal, ¿qué tipo? O sea, sí, un matrimonio feliz es cosa legal, pero un matrimonio de homosexuales pues también es legal bajo la Constitución o la autoridad o el gobierno estadounidense de Norteamérica, pero ante los ojos del cielo es en contra de la naturaleza de la creación. Es muy sencillo, muy claro y directo. Se nos mencionó que pues que hay al parecer hay algunos rastas que dicen ser gay o disculpen, homosexuales, o sea que participan en actividades sexuales entre el mismo sexo. A nuestra sorpresa, pues, ¿qué podríamos decir? Pues no, no son rastas, no son rastafari, rastafari no participa en este tipo de actividad, rastafari no tiene nada que ver con este tipo de actividad. Así es de que la respuesta, pues sincera y clara y muy directa es que Rastafari no tiene nada que ver con la práctica de relación sexual entre mismo sexo, homosexualidad. Es muy sencillo, muy claro. Y pues cualquier persona que declara ser Rastafari y participa en estas actividades, pues obviamente el tipo está bastante confundido. ¿Qué podríamos hacer? Solamente pues prepararnos y estudiar cada uno como individual para poder discernir por uno mismo la verdad, dividir los lobos de las ovejas, categorizar todo de acuerdo a la verdad. No, no porque uno dice ser algo significa que en verdad lo es. Y por supuesto que una persona que es Rastafari pues no participa en prácticas que son en contra de la naturaleza, que se oponen a las leyes pues, que gobiernan la creación. La cosa es de que el humano ha sido entregado con la libertad de decidir por él mismo, el aceptar las leyes de la creación, la naturaleza del ser, o tiene la opción de ir en contra de lo que es natural. Pero es muy claro, Rastafari no participamos en este tipo de actividad, pero que quede muy claro que tampoco estamos para condenar a gente que haga lo que haga. ¿Qué podríamos hacer? Sería una tontería entrar en argumento, discusiones, no tiene caso. Mucha de esta gente son víctimas, víctimas de experiencias, víctima de la confusión, la cual vamos aquí. Son víctimas de la confusión que refuerza este mundo confundido. Es la confusión alborotada
Y pues el rechazo de las órdenes naturales lo que lleva a esta actividad, que es al contrario de lo que es bueno, lo que es natural y de acuerdo a la ley de creación, de acuerdo a la orden natural, la cual se expresa y es muy sencillo, es muy claro, muy directo a reconocer que pues donde hay entrada, donde hay salida, todo es por una razón. No hay confusión en que un hombre entra a una mujer y da fruta, da fruto. Es decir, la matemática concuerda con vida, da vida. Nace un bebé en algunas ocasiones y esto es en línea, está alineado con los principios de la creación. Al contrario, gente participando en actividades sexuales entre el mismo sexo no lleva nada bueno. Las estadísticas lo demuestran. El sufrimiento lo testifica. La enfermedad lo recompensa. La confusión lo alborota. ¿Qué podríamos decir? Son víctimas. En lo personal, no es decir que nos rodeamos de gente de esta falta de naturaleza, gente contraria a la voluntad de lo que es bueno, sin embargo, libres de decidir por sí mismos de ir a hacer actos que son en contra de la orden establecida, orden natural, la ley de la creación. No nos rodeamos de este tipo de individuo, pero sí da la casualidad y como ejemplo, en situaciones en donde, pues, de hecho, antes de ser llamado a Rastafari, mi hermana visita el hogar y viene con ella un amigo que no fue homosexual o no practicaba estas cosas, siempre, no siempre fue así, hizo un cambio y pues mañoso el tipo y pues se declaró ser lo que él desea ser. Jamás lo tratamos mal, jamás lo vimos como menos, jamás, o sea, pues, ¿qué se puede hacer? No se contamina uno con el error del tipo, pero tampoco, pues, es que, ¿qué voy a hacer? Estar ofendiendo a gente, faltando respeto, humillando. ¿Qué tipo de persona sería yo? De hecho, el tipo era muy, muy gracioso, de buen humor. Yo no respondo por lo que él hace, pues, pero tampoco tengo miedo y voy a huir como si yo tuviera algo de culpa. ¿Qué puedo hacer? O sea, más adelante, al empezar a ser llamado a Rastafari, en un salón en la escuela, un tipo, también muy, muy gracioso, chistoso el tipo, era, practicaba estas cosas que son contrario a la naturaleza. Jamás lo traté mal y en esta situación ya fui llamado a Rastafari. De hecho, curioso que hice una presentación en la clase de discurso, de habla, y presenté acerca de Rastafari y muchos estaban interesados. Él preguntó, entonces, ¿crees en Dios? Fue su pregunta. Pues claro que sí, de él estoy hablando. Y hizo una queja y dijo, ah. Y como que tontería o lo que sea, es su opinión, o sea, es libre de tomarla. Después de eso no lo vi diferente, no lo traté diferente. Me enfoco en mí, tengo suficiente que corregir en mí mismo como para estar condenando a los demás, o sea, pues que está correcto, no está, pero es lo que es, pues que esa gente sea. Nosotros Rastafari no. De hecho, en parte somos culpables porque nosotros debemos de ser el ejemplo. Es decir, si vamos a entrar a una relación hombre y mujer, debemos establecer el ejemplo de que el matrimonio es sincero, es honesto, es seguro. No hay divorcio, hay familia feliz. No hay abuso, hay prosperidad y felicidad para que la gente pueda ver
Sí se puede, pero si, por ejemplo, si, y no es una estadística, o sea, confirmada, o sea, es un ejemplo, supongamos que la cantidad de divorcio entre el cristianismo es 40%, 50%, o sea, la mitad de la gente que toma mano en matrimonio se divorcia. ¿Cómo poder reclamar o sostener reclamo de que pues mujer y hombre es la forma de ser? Por esa forma, en ese sentido, pues nosotros quienes representamos, si no lo estamos haciendo correctamente, pues estamos en parte somos culpables. Así es de que, ¿qué podemos hacer más? Poner el buen ejemplo y asegurarnos que nosotros no dañemos el buen nombre de Rastafari. Aquellos quienes quieran decirse rastas o Rastafari y cometan ese tipo de acto incorrecto, pues, ¿qué puede hacer uno? Por mi parte, yo sugiero estudiar la Biblia. ¿Qué importa? O sea, no estamos aquí para entregarnos a las cosas malas. ¿Para qué? Sabemos a dónde llevan. Es mejor enfocarnos, prestar toda nuestra atención en las cosas buenas. ¿Qué caso tiene estar atacando o estar debatiendo, teniendo debates y alegaciones con gente que pues es de otra naturaleza, la cual no es de la creación? Al menos no está en orden con el propósito de la creación. Todo tiene una razón, tiene un porqué, tiene sentido, todo en su lugar. Cuando estas cosas empiezan a estar revueltas, pues asegurémonos que nosotros como individuos estamos haciendo lo que es correcto para pues testificar con nuestra vida un sacrificio viviente, entregándonos a nosotros mismos para hacer lo correcto, así que otros puedan ver que hay una posibilidad de vivir la vida como estos Rastafari que pues demuestran tomar mujer en matrimonio, hombre y mujer, y pues para siempre, y no divorcio tras divorcio, pleito tras pleito, o nomás pues dando mal nombre a lo que pues debemos de utilizar como un testigo al resto del mundo, de que si nosotros clamamos que el hombre es con mujer, entonces si lo ponemos por práctica, entonces que sea para siempre, que no haya fracaso. A poner todo nuestro empeño para que asegurarnos que seamos un ejemplo. No, los Rastafari, ellos solamente hombre con mujer, se tratan bien, se ayudan, los hijos son estudiados, fuertes, independientes, positivos, son buenísima gente, nos ayudan, nunca nos han tratado mal, pero nos dicen en nuestra cara que lo que hacemos está mal. O sea, hago este video porque pues se nos pidió, a nuestra sorpresa se nos hizo el comentario de que pues hay algunos que dicen ser Rastafari y pues son homosexuales. Y si es verdad o no es, no importa, la cosa es que sí es importante pues al menos hacer mención de estas cosas, pero no enfocarnos en ellas. Uno debe estar bien en lo individual con el más alto y pues los demás sabemos la confusión que existe. Solamente yo personalmente mi opinión sería alejarnos del condenarlos porque entonces somos peores. Uno no sabe qué tipo de experiencia que haya sucedido. Es mejor nomás pues hola, pues, o sea, si es necesario, y así ¿cómo se dice? Convivencia,
profesional, si es necesaria, es decir, en un empleo, social, si da la casualidad que hay necesidad de convivir con algunos. No estoy diciendo que vayamos y pues propósitamente hagamos relaciones y amistades por ninguna razón. O sea, cada quien debe poder discernir su posición. O sea, por ejemplo, toda situación, circunstancias diferentes, si tu vecino son de esa forma, pues, ¿qué puedes hacer? Debes mantener la paz, debes mantener la paz. Al contrario, yo diría, demuéstrenme el buen camino sin decir nada, nomás con la actitud y con el comportamiento. No hay necesidad de atacar al pueblo, sean como sean, porque la naturaleza, incluso de nosotros como Rastafari, habiendo nacido en la carne, es decir, la carne contaminada con la semilla de la serpiente, o sea, la forma en que responde el humano, cualquier tipo de humano, por haber sido contaminados con la voluntad de la serpiente desde el principio. Cuando uno ataca a otra persona directamente, lo que estás haciendo está mal. Lo último que van a hacer es corregirse. De hecho, lo van a hacer con más propósito y con más ganas. Sabemos que así no aprende el humano. Parábolas, ejemplos, semejanzas. Una buena imagen es lo que puede cambiar una mala conducta. Pero en cuanto, por ejemplo, Jehová nuestro Dios, Yahweh Elohim, nos dijo, no coman del árbol, pueden comer de cualquier tipo de fruta, todo lo que hay aquí, nomás no toquen, no comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, que es lo primero que hicimos. Debes de satisfacernos con la abundancia de opciones, lo que se nos dijo no hacer, es lo primero que hicimos. Es lo que es, así es de que sabiendo esto, la última cosa que queremos hacer, al menos es mi posición, es decir, no, estás mal, no funciona, lo sabemos. En cuanto se nos dice, no hagas esto, lo primero que hacemos. No toques la lumbre, mijo. Ahí vas, a la lumbre. Entonces, a encontrar otras formas de ayudar o aliviar el problema. Toda esta gente sufre de un dolor interno y si algo puede causar un cambio es un buen ejemplo. Ver un buen ejemplo, una buena persona y decir, sabes que el ser así como como estos Rastafari, me interesa porque yo sé en la profundidad de mi alma, hablo como si fuera en lugar de una persona que sufre de la confusión en que no puede discernir o no puede distinguir entre lo que es adecuado y lo que es correcto. Entonces, pretendo hablar en esa posición. Yo sé que no estoy completo. Sé que esto está mal, pero hasta que no veo un ejemplo al cual seguir, no hay ánimo, no hay, uno no, no. Muchas veces la gente necesita de respaldo, necesita saber que hay gente como ellos para tener o armarse de la valentía, del coraje para hacer lo que es correcto. Esta gente pues son víctimas de un mundo en confusión, víctimas de una agenda que es contraria a la voluntad de Yah. Hay que entrar a la guerra preparados con una estrategia y tácticas que establecen posteridad y que preservan vida, que dan vida de vez de condenación y muerte, lo cual pues no ayuda, no edifica, no cambia, no corrige. Hay que ser muy, muy, hay que ejercer alta sabiduría para saber cómo tratar estos ejemplos. Esto digo, para saber tratar con estas
circunstancias, pero Rastafari no tiene nada que ver con homosexualidad, eso es en contra de lo que es obvio. La creación refleja la voluntad del creador. O sea, no es nada de qué pensar, es muy obvio, el hombre no es creado. ¿Cómo se dice? La biología, autonomía, no sé cómo sería, pero la construcción del cuerpo del varón, del hombre, no está hecho para tener relación sexual con otro de su mismo sexo. Al contrario, y se va a escuchar un poco, pues que se escuche como se escucha, es lo que es. Si ves la figura del hombre y la mujer, es obvio que el hombre está construido para entrar, penetrar a la mujer. Es muy sencillo. Y la evidencia de que esto es correcto es la vida que nace. Al contrario, mujer con mujer, hombre con hombre, ¿qué viene de eso? Nada. Y habiendo dicho eso, nos vamos a dirigir a escrituras en relación al tema. Vamos aquí. No, realmente no queremos prestar tanta atención a esto porque pues lo mejor es investigar lo correcto, lo bueno. En donde enfoquemos nuestra atención hacia esa dirección fluye la energía. Es mejor enfocar nuestra energía y prestar la atención a una cosa buena. El libro de Levítico, capítulo 18, verso 22. Dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Dice el verso 23, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es confusión. Vamos a adelantarnos al libro de Levítico, capítulo 20, verso 13. Y cualquiera que tuviere ayuntamiento con varón como con mujer, abominación hicieron. Entrambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Pues muy muy claro, muy directo. Ahora vamos a dirigir al Nuevo Testamento. Primer Corintios, capítulo 6, verso 9. Vamos aquí. El cual dice, disculpen, estoy en 2 Corintios, 1 Corintios capítulo 6. No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios. No erráis, no hagan error, no cometan error, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones,
Pues como dijimos, nomás un rápido repaso. ¿Qué podríamos hacer? Vamos a adelantar a... Bueno, disculpen. Íbamos a ir a Jude, creo que se llama... no recuerdo cómo se llaman, cómo se dice en el español, pero bueno, cuando nos dirijamos hacia esa escritura, nos aprenderemos cómo se dice el nombre. Por lo pronto, nos dirigimos mejor a la epístola de Apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 1. Si no estoy equivocado, capítulo 1, verso, empezando con el verso 24, el cual dice: por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sos mujeres, mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Y del mismo modo también los hombres dejaron el uso natural de las mujeres, se encendieron la calentura, se calentaron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Pues ahí lo tienen muy, muy claro, muy sencillo, no hay cosas que dudar. No ocupamos siquiera las escrituras, o sea, es lógico, es muy obvio. El hombre no está formado para entrar a hombre. Al contrario, la mujer está preparada para recibir al hombre. Y esto es verdad. Todo lo demás es confusión. Son los tiempos en los que nos encontramos. Judas, capítulo 1, versículo 7, el cual dice: como Sodoma y Gomorra, y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. Ahora, es importante prestar atención a este versículo porque no estoy preparado para decir que el hecho de que se echaban hombre con hombre, varón con varón, mujer con mujer. Esto no fue, al menos es mi opinión, y me baso en las escrituras, esto no fue la razón por qué Sodoma y Gomorra fue destruido. Vean aquí, sin duda, siempre ha habido de este tipo, siempre hay excepciones. ¿Lo hace correcto? No, no lo hace correcto, no lo justifica. Sabemos que siempre hay extraviados por todos lados de todo tipo de gente. No lo hace correcto, no lo justifica, pero tampoco es la condenación a destrucción por fuego eterno. En todos lugares va a haber gente que hace mal, va a haber poca gente que hace bien. La cosa con Sodoma y Gomorra fue no necesariamente que estas actividades suceden en todos lugares, desafortunadamente. Fue, en mi punto personal, fue que no solamente fue una actividad de individual, de error del individuo, es que, o sea, se convirtió en lo normal. Y no solamente esto, pero se legalizó. O sea, una gente corrupta requiere un gobierno corrupto. Es Jehová nuestro Dios quien lo establece.
como si no tuviera control. Pero cuando llega un punto en donde sabemos que la gente hace mal, pero para acabar, o sea, para acabar de hacer para afirmar el pecado y elevarlo a estado en donde ya se tiene que poner un alto, es cuando, aparte de que hacemos mal, tenemos el descaro de enforzarlo, de promoverlo, promotarlo, de instigar lo que es malo, de legalizarlo y hacerlo popular. Y de hecho, querer alentar, como dice aquí, alborotar, estimular, incentivar, incitar, fortalecer, reforzar. De hecho, o sea, una cosa es que gente individual haga cosas malas, pero cuando el mismo gobierno y todo el pueblo están, o sea, queriendo que todos sean así, esto ya es pasarse de la raya, como dicen, esto ya es demasiado, es burlarse de Jehová nuestro Dios. O sea, se tiene que poner un alto. Y esto es lo que yo veo el problema con Sodoma y Gomorra. En todas partes hay de este tipo que hace mal, pero en Sodoma y Gomorra, el pueblo por completo, todos, o sea, como que era lo normal, y no solamente que los quienes hacen mal, es de que no, todos deben de hacer mal, vengan, no, todos debemos de ser practicantes de esta actividad sexual sucia, que es en contra de la naturaleza. Ahí es donde yo veo que Jehová, nuestro Dios, toma la iniciativa para acabar con esto, porque ya es mucho, pues es burlarse. Ahora, un ejemplo de esto, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, si uno se encuentra orinando en una esquina, o sea, no estoy diciendo que es correcto hacerlo, pero si uno está haciendo, o sea, orina en algún lugar, no vaya a ser que lo vean, no lo deben de hacer, ¿verdad? Pero supongamos que la situación presta que una persona lo hace atrás de un árbol o lo que sea, y de pura casualidad lo ve alguien más, y no que lo ve sus partes privadas, pero que lo ve haciendo ejerciendo esta actividad que no es ilícita, no es correcta. Sufre sus castigos. ¿Por qué? Porque está ofendiendo a la gente, es acoso sexual. ¿Por qué? Porque, oh, ¿cómo se atreve a hacer eso en público? Sin embargo, cada año se les permite a la gente que practica la homosexualidad hacer desfile por las calles, desnudos. Si uno no tiene la camiseta puesta, no vaya a ser que una policía lo vea, porque pues le llama la atención. O, ¿qué estás haciendo? Ponte tu camisa, le estás faltando respeto a hay gente aquí en el público, esto, el otro. Pero si eres homosexual, o sea, no les puedes decir nada, pues, o sea, porque hasta se les permite expresar su forma de ser inadecuada. Desfilando por las calles, desnudos, cometiendo abominaciones en público, y la gente hacia al lado de las carreteras aplaudiendo, como si fuera un movimiento. Lo es un movimiento. Vengan, todos debemos de practicar esto, ¿sí? No se queden atrás. Ahora vemos el matrimonio legalizado, el matrimonio. Antes el homosexual no quería tener parte en el matrimonio, porque el matrimonio es una idea, un concepto, una verdad que es bíblica, y el homosexual no quiere nada que ver con la Biblia. Ahora, ¿por qué quieren utilizar verdades que son bíblicas y aventajar de ellas si van en contra de lo que es bíblico? No tiene sentido. Los comerciales, de las películas, sí, ser homosexual es la onda, es lo suave.
De hecho, he escuchado tantas cosas que pues no tiene caso repetir, pero una tontería que escuché es que en la escuela se les dice, si no sé si ya han iniciado la práctica o si es para el futuro, pero que es muy importante dejar saber a los niños cuando entran al kinder, es decir, al nivel más bajo de la escuela, que tienen la opción de decidir si quieren entrar hombre con hombre y mujer con mujer. ¿Qué es esto? O sea, darle opciones, en el nivel más bajo de la educación, en el kinder, o sea, no saben leer, no saben escribir, pero les quieres entregar la opción o sea, les quieres dejar muy claro que, pero tú tienes la opción de ser como tú quieras ser, puedes meterte, o sea, no están ni a la edad de que ellos están pensando estas cosas, pero tú estás fortaleciendo esta negatividad, este mal sobre el pueblo. Esto es lo que yo veo el problema con Sodoma y Gomorra. Esto es lo que yo atributo o doy acredito como la razón por qué fue destruida. No necesariamente porque había actividad homosexual, actividad sexual entre el mismo sexo, aunque no es para justificarlo y no es decir que es correcto. Claro que es incorrecto y es en contra de lo que es natural, pero la destrucción por fuego eterno, yo digo que es porque pues se llevó a cabo una agenda ridículamente descarada, o sea, ya algo demasiado. Tampoco, o sea, me expreso y explico esto con detalle para que no, para que, porque al menos yo quiero ser justo, no quiero expresar mi opinión, solamente quiero dar un testigo, un justo juicio. Espero que se haya entendido. Habiendo dicho eso, queda un poco de tiempo. Nos dirigimos al libro de Génesis, capítulo 19, pues para entrar un poco a las escrituras en relación a este tema. Capítulo 19 dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot levantóse a recibirlos, inclinóse hacia el suelo y dijo: Ahora pues, mis señores, os ruego que vengan, que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedáis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la plaza nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y se vinieron con él, y entraron en su casa, y hízoles banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Y antes que se acostasen, cercaron la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Esto es a lo que me refería. No es que había actividad homosexual. No es decir que es correcto. Es obviamente que no lo es. Pero no necesariamente es eso, porque en todos lados lo hay, desafortunadamente. Pero es el hecho de que todo el pueblo, del más pequeño hasta el más grande, del anciano al joven, todos practicando lo mismo, como que, o sea, es la nueva moda, el nuevo fascismo. Háganlo, todos lo estamos haciendo, es lo que está de moda, lo suave, participen. Esto ya se convierte en una burla, la cual no puede permitirse continuar. Dice: Y hallaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones
que vinieron a ti esta noche. Sácanoslo para que los conozcamos, para meternos con ellos, tener relaciones sexuales. Entonces Lot salió a ellos, a la puerta, y cerró las puertas tras sí. De hecho, cerró las puertas tras sí, porque atrás es salida. Y pues se cierra. Y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tu maldad. O sea, por favor, no hagan, no hagan su maldad. He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. No hay confusión, o sea, es obvio. Estaban interesados con meterse sexualmente con los varones. Lot dijo: Por favor, no hagan estas cosas, estas maldades. O sea, al menos no a estos dos. Miren, ¿qué puedo hacer? A ver, vean aquí, tengo dos hijas, son vírgenes, no han conocido varón. Hagan con ellas lo que sea. No, eso no es lo que querían. Querían a los varones. Ahora dice, y ellos respondieron: Quita ya. Y añadieron. Y añadieron: Vino este aquí para habitar como un extraño, y habrá de erigirse en juez. Damos gracias a Yah porque esto pues respalda nuestro clamo. Es mejor apartarnos para evitar confrontaciones. Porque cuando se le dice a uno que lo que hace está mal, la reacción humana, y esto sí es natural, natural en el sentido que el hombre cayó, obedeció la recomendación de la serpiente. ¿Por cuál razón? Hay oposición en la carne a la voluntad de Yah, que es espiritual, por ley natural. ¿Por qué? Porque la fruta de las acciones de Adán y Eva son semilla de la serpiente. Así es que por naturaleza el cuerpo se opone a la voluntad espiritual, pero no es decir que debe de desear hacer lo que es en contra de lo natural, o sea, cosa espiritual con cosa espiritual, cosa natural con cosa natural. Lo natural es que el hombre entre a la mujer y nada más. Pero esto ya es otro nivel de confusión. Igual que sucedió con Moisés, o sea, ¿quién te hizo juez sobre nosotros? De volada el orgullo se levanta y quiere pleito. Es mejor encontrar otra forma de dar ejemplo sin tener que decir a una persona directamente lo que haces está mal, porque pues el orgullo no puede con eso. Dice, y habrá de erigirse en juez, ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón. Interesante, a Lot. Y se acercaron, tal vez por eso estaba tomando tanto. Bueno, no digo que fue bíblico ese comentario, pero en el inglés no se escucha así. Y le hicieron gran violencia al varón. Continuando, dice a Lot, y se acercaron para romper las puertas. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron las puertas, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, desde el menor hasta el mayor, hirieron con ceguera, es decir, los hicieron ciegos, no podían ver, mas ellos se fatigaban por hallar la puerta. O sea, aferrados, pues esto es de más, es demasiado, pues. O sea, fueron hechos ciegos y eso no fue suficiente para alejarse o dejar de querer continuar con esta maldad. O sea,
Ya era para que algunos pensaran, oye, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo hemos perdido la vista? No, hombre, no los detenió. Se aferraban. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí algo más? Bueno, ahí pausamos. No, solamente queríamos dar pues un poquito de más contexto a lo que hemos comunicado al respecto a Sodoma y Gomorra. Finalizamos diciendo que gente hace el clamo de que la situación con Ruth y Noamí eran de que las dos practicaban actividad sexual entre el mismo sexo. Eso no es lo que es muy sencillo de explicar esto. ¿Por qué Noemí, por qué Ruth decidió quedarse con Noemí? Pues porque lo dice el Torah. Cuando una persona se casa, cuando un varón se casa con una mujer, es decir, firma contrato que va a cuidar de ella. El esposo de Ruth murió, así como la otra mujer. Es decir, ¿quién va a cuidar de Ruth? Se queda atada a la madre del esposo. Es como su sierva, se podría decir. Y pues incluso el Torá dice que si una persona es siervo de un hebreo y le dan descanso, o sea, le dicen finaliza su tiempo o es hecho libre, pero el siervo tiene la opción de si es mejor estar con su amo, con su señor o con quien lo ha comprado, quien cuida de él. Entonces, pues si no se quiere ir, pues entonces se queda para siempre con quien tomó posesión del siervo. En este caso, pues el poseedor o el esposo a quien la mujer está esposada falleció, por cual razón, pues el cuidado fue entregado a la mamá del esposo que falleció, y la mamá le dijo, pues ve en camino. Más que Ruth vio que pues no, yo de aquí soy. Es todo lo que sucedió, no hay razón por qué pensar cualquier otra cosa. Ahora, incluso he visto que gente quiere decir que David practicaba, Rey David practicaba, dicen, erróneamente, ya sea por ignorancia, error o envidia, pero se atreven a decir la mentira de que Rey David practicaba actos sexuales con varón, con Jonathan específicamente, y esto es parte de la confusión, pues, o sea, quien está pensando del mal, mal, quien hace mal, piensa del mal y interpreta todo por mal, confundido está. La gente, pues, desafortunadamente está en un estado muy grave y no debemos dejar que opiniones basadas a ignorancia, error o envidia, pues gobiernen nuestro pensamiento. La situación con David y Jonathan es de que, pues, ¿a poco no nos dice Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach, que ama a Dios Todopoderoso con todo tu corazón, alma, espíritu, fuerza, con todo, primeramente, y después al prójimo, hombre o mujer? Pero no significa nada que tenga que ver con actividad sexual. O sea, no puede amar un amigo a otro amigo, tiene que ser algo sexual, porque la mente está pensando en eso. Nunca, o sea, puede un hijo amar a su padre sin que tenga que ver actividad sexual. Claro que sí. No tiene, no es, no hay nada de, no hay nada que decir al respecto de esto. O sea, y pues las referencias al primer Samuel, capítulo 18, versículo 1, creo que al 4, y segunda referencia en donde algunos falsamente dicen que pues hay actividad homosexual, la cual no es actividad normal. A veces hay amistades que encuentran amor uno al otro, una amistad profunda. En un caso, y creo que es en este segundo Samuel, capítulo 1, verso 26, hay casos en donde un hombre se demuestra ser más, hay una relación más fuerte
entre un hombre y otro hombre, es decir, compañerismo, en especial son guerreros, o sea, pelean juntos, se cuidan la espalda uno al otro. ¿Por qué? Porque están son luchadores, pues, que pelean por el reino. Esto sin duda causa una unión con mucha fuerza, pues, porque pues se han cuidado las vidas, y naturalmente se puede decir que el amor es más fuerte que siquiera con una mujer, pero no tiene nada que ver con actividad sexual. O sea, es una amistad legítima, que vamos a suponer que esto no se puede, sería inútil. Pero pues en un mundo en donde se ha perdido la esperanza, y todo lo que es correcto se recibe por mal, y lo que es mal se fortalece como correcto, pues al menos nosotros Rastafari debemos poner un alto a esta confusión en el aspecto individual. El resto del mundo, pues, es el resto del mundo. Rastafari no practica actividades homosexuales. Es contra las leyes de la creación, la orden natural, tan sencillo como eso. Finalizamos hablar raza Alonso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Tribu Juda, Don Chase Society Español. Gracias por continuar con nosotros, y pues, Shalom, Shalom.